Hola a todos en Alibrosfera, les saluda a su amigo El Bicho. Antes de ingresar a BookTube, yo era una persona normal, o sea, era un lector completamente normal. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, terminaba de leer un libro, ¿no?, de una saga, luego compraba el siguiente libro. Y luego de terminar ese libro, me compraba el siguiente libro. Incluso con libros de un mismo autor sucedía exactamente lo mismo, o sea, me leía un libro del autor, si me gustaba, me compraba algún otro título que podía sacar y así sucesivamente, nunca me lo compraba así de a porrazo en una sola. Pero ahora último, no sé desde cuándo en realidad, que han empezado a salir estas cositas llamadas box sets, como ven esto de acá, donde nos vienen todos los títulos, ya sea de una saga o de un autor, en una linda cajita como esta. En un rato llegaré a donde quiero ir, pero les debo de contar que realicé un mini sondeo entre algunos amigos, algunos contactos que tengo en este mundo de la librosfera y preguntándoles acerca de sus opiniones, sus críticas acerca de los box sets. Algunos me indicaban que les salía muy caro, otros que les salía más barato comprarlo en box set. No sé si se deba a que fueron pocas personas a las que les pregunté, pero ninguno me ha mencionado un problema que yo sí he detectado. Y me gustaría que este video pueda llegar a las editoriales, a las librerías que hacen estas cajitas como una especie de crítica, sugerencia constructiva. El problema es el siguiente. Por ejemplo, tenemos este box set de John Green, ¿no? He terminado de leer esta de acá, de los cuatro libros que tengo acá. Pero cuando uno lee estos libros, terminan hinchándose. Como solamente he leído un libro de este box set, sí puedo volver a colocarlo en la caja. Creo que ya están entendiendo a dónde quiero ir. Pero entra con un poquito de dificultad. Y es solamente un libro el que está hinchado por la lectura. Vamos a ver un caso un poco más fuerte y es el box set de Juego de Tronos, donde tengo esta situación. Tengo los cuatro libros y este espacio pequeño está reservado para el quinto libro, cuyo grosor es de este vuelo y es imposible que entre en la caja, porque ya me he leído tres libros de acá, con lo que están hinchaditos, entonces ya no entra el siguiente libro. Yo entiendo que por una cuestión de costos no pueden hacer el box set un poco más grande. Para abaratar costos, como son unos centímetros de más, nos va a salir más caro, pero no sé cuál será el margen que se obtiene tras la venta de un box set. Además que cuando lo vendan va a tener un espacio de sobra un poco raro, pero créanme señores que tras el uso el libro se hincha y ya no lo puedes volver a usar, a menos que lo planches, no sé qué tengas que hacer con el libro para que pueda volver a entrar. Nosotros los lectores somos gente hardcore que llevamos nuestros libros a todos lados, con lo que es imposible que no se maltraten un poquito. Si se puede hacer el box set un poquito más ancho y, no sé, ese espacio vacío que lo rellenen con papel higiénico, con papel crepé, con plástico, no sé, con lo que sea, pero rellénenlo con algo, de tal forma que cuando terminemos de leer los libros, ese espacio vacío con lo que me han vendido el box set sirva para que entren todos los libros. A ver, intenta guardar este libro acá. Intenta guardar este libro acá. No sé si soy el único que tiene este problema. Si hay algún otro lector que tiene el mismo problema que yo con los box sets, por favor, déjenlo en la caja de información con su crítica para que a ver si nos pueden escuchar los señores que se hacen estas cajas. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos a un próximo video. Si tienes algún tema que te gustaría discutir en este espacio, déjamelo también en la caja de información. Nos vemos. Oh. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Nos vemos.